Señoras y señores, bienvenidos a Los Escogidos, el polígrafo de Corrillos Televisión, para que ustedes conozcan quiénes son los candidatos a la gobernación de Santander, a la asamblea departamental, a las alcaldías y a los consejos municipales en las próximas elecciones del mes de octubre. Mi nombre es Miller Arévalo y les estaré presentando no solo a los aspirantes, sino también sus hojas de vida y sus propuestas en un formato fresco y ameno. En esta emisión nos acompaña el exconcejal de Girón, Óscar Alberto León Chacón, quien aspira precisamente a la alcaldía de Girón. Señor León Chacón, gracias por aceptar la invitación y por estar en Los Escogidos. No, con mucho gusto y gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, señor, ahora le voy a presentar la mecánica del programa. Serán 20 preguntas en un tiempo máximo de 20 minutos para que usted las responda. Si al finalizar las preguntas usted aún tiene disponible, haremos hasta 5 preguntas más hasta agotar los 20 minutos. O si se agotan antes, pues unas 2 o 3 preguntas, depende. Todo depende del tiempo, porque este es un programa de tiempo. Dos de las preguntas, la número 10 y la número 20, la hemos denominado pregunta reina. Una pregunta reina que es una sorpresa, digamos, porque usted tiene que ir allí precisamente con su mano y sacar una de las papeletas de la urna que hemos dispuesto, la lee y la responde. Claro que si no conoce la respuesta o prefiere no contestarla, pues la famosa frase, siguiente pregunta. Apreciado Óscar Alberto, ¿entendidas y aceptadas las reglas del programa? Entendidas y aceptadas. Seguro, bueno, pronto ahí con comienzo de energía, sí señores. Con la primera pregunta pondremos en marcha el cronómetro en 20 minutos y comenzamos en 3, en 2, en 1. Primera pregunta, ¿quién es Óscar Alberto León Chacón? Óscar Alberto León Chacón es primero que todo un hombre de familia. Un hombre que le gusta trabajar por la gente, que le gusta servir, hacer trabajo social. En la número 2, ¿qué percepción cree que la gente tiene de usted? La percepción es de una persona que he venido sirviéndole al municipio de Girón, sirviéndole a su gente en los diferentes escenarios en que me he desempeñado, como funcionario público, como concejal del municipio, como candidato, como profesional y como ser humano. En la número 3, además de ser ingeniero civil, ¿qué hace en la actualidad para ganarse la vida? Actualmente, junto con otros socios, tengo un proyecto de parcelación. También estoy asesorando asociaciones de vivienda y constructoras en el tema de ordenamiento territorial e ingeniería. Bueno, la número 4, ¿qué experiencia tiene en lo público, en lo político o en lo electoral? Bueno, en lo público he sido... Primero se llamaba jefe de planeación en el municipio de Girón, luego cambió a ser secretaría de planeación. Me desempeñé en este cargo en el año 2008, desde octubre de 2008 hasta enero del año 2012. Y nuevamente repetí en este cargo con otro nombre como secretaría de planeación desde el año 2016 hasta octubre del 2018, cuando decidí renunciar, dar un paso al costado como funcionario público y, o más bien, ir a hacer un ejercicio para buscar la alcaldía del municipio de Girón. Gracias a que quedé de segundo, obtuve la segunda votación en las elecciones del año 2019. Por el estatuto de la oposición tuve la oportunidad de ser concejal del municipio de Girón. Fui concejal aproximadamente 18 meses porque renuncié nuevamente para aspirar a la alcaldía en las elecciones atípicas del año 2021, donde nuevamente ocupé el segundo lugar. En escasos 2 años participé en 2 elecciones a la alcaldía del municipio de Girón. Bueno, usted como ingeniero de pronto le gusta la quinta pregunta, ¿de dónde va a sacar la plata para su campaña? Bueno, de recursos propios y algunos familiares. En la número 6, usted dice que es aspirante a la alcaldía de Girón, ¿por aval político, por firmas, por ambas, por qué? Bueno, en esa oportunidad no recogí firmas, directamente me voy a avalar con una coalición,
vamos a escoger a unos partidos políticos, vamos a armar una coalición para hacerle una propuesta al municipio de Girón. Bueno, la número 7, en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, aparte del español, ¿conoce o domina otro idioma? El inglés, me defiendo en el inglés, me defiendo con el inglés. En la número 8, bueno, lo noto bastante concreto y serio, inclusive hasta tímido, podría uno decir, a la distancia. ¿Es siempre de esa actitud? No, pues aquí como ustedes me tienen presionado con el cronómetro, entonces he sido muy puntual. Apenas vamos comenzando, sí señor, llevamos poquitos minutos. En la número 9, ¿cuál ha sido su mayor tristeza? Bueno, mi mayor tristeza tal vez ha sido no haber logrado llegar a la alcaldía del municipio de Girón, porque pues he venido trabajando por su gente, he venido haciendo una propuesta que le sirve al municipio, que le sirve a sus habitantes. Bueno, en la número 10, como le explicaba al comienzo, la dinámica del programa indica que usted es la pregunta reina. Toma una papeleta, por favor, del cubículo que hemos apropiado. Bueno. No escogió mucho, ¿no? Revolver. Escogió la primera que salió. Si tuviera acceso a los dos alimentos en el mismo restaurante, ¿qué pediría? ¿Sushi o tamal? ¿Por qué? ¿O sushi o tamal? Me gusta mucho el tamal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es un alimento propio aquí de nuestro departamento de Santander, es un alimento que se consume bastante y desde niño me han venido he venido comiendo tamal, ¿sí? En la número 11, en contraste con la anterior que ya le hacía, ahora, ¿cuál ha sido su mayor alegría? Mi mayor alegría, indiscutiblemente, el nacimiento de mis hijos. Esa ha sido la mayor alegría, y por eso a los que no han sido padres les digo que se están perdiendo de una oportunidad que todo ser humano debe vivir. Bueno, la número 12, vamos bien de tiempo, no se nos afane todavía. Usted dice que es aspirante a la alcaldía de Girón. Entonces la pregunta es, por lo menos en el momento, ¿qué le parece bueno del gobierno de Julia Rodríguez? Bueno, desafortunadamente pues Julia Rodríguez no ha tenido una continuidad desde que ganó las elecciones atípicas, a la cual me enfrenté, y yo pues quedé en la segunda posición, pues no ha tenido continuidad. Hizo una administración de 4 meses, salió por una acción de tutela y nuevamente ingresó en el mes de febrero, y si no estoy mal, nuevamente sale en los próximos días. Entonces es difícil de pronto llegar a decir qué me ha gustado y qué no me ha gustado. Sería injusto porque no ha tenido tiempo de gobernar, ¿sí? Pero pues aterrizando la pregunta, ¿qué no me ha gustado del gobierno? Que le ha faltado ser más incluyente. Le ha faltado ser más incluyente, le ha faltado ser la alcaldesa de todos los gironeses. Y en contraste, entonces, ¿qué ha sido lo bueno de este gobierno, de esa alcaldía de Girón? Bueno, lo bueno de la alcaldía del municipio de Girón es que pues he visto que se han venido inaugurando algunas obras de mitigación de riesgo. Pues no puedo hoy atribuir si fueron gestión o obra del gobierno de Julia o de Carlos Román o de las otras personas que han venido estando encargadas, pero últimamente se han venido inaugurando. Me he enterado por las redes sociales varias obras de mitigación que necesitaba el municipio de Girón. En la número 14, ¿cuál será su aporte para ponerle freno a la corrupción? El aporte para ponerle freno a la corrupción es hacer una campaña limpia. Si no nos elegimos de una manera diferente, si la campaña no se hace de una manera diferente, es difícil llegar a hablar de no a la corrupción. Si los candidatos siguen invirtiendo grandes sumas de dinero, si siguen haciendo compromisos con contratistas, con sectores económicos, es difícil llegar a ser alcalde y no hablar de corrupción. Yo estoy proponiendo nuevamente, porque ya he hecho 2 campañas a la alcaldía en menos de 4 años, una propuesta diferente, una propuesta de ciudad para nuestro municipio de Girón, una propuesta amigable con el medio ambiente, pero enfocada a la población más vulnerable, a lo social,
a trabajar con las comunidades, a ayudarle a las comunidades a que, o a enseñarles y darles las herramientas para que puedan obtener el sustento diario. Entonces, para que podamos hablar de no a la corrupción, tenemos que iniciar desde una manera diferente de hacer la campaña. Por eso esta campaña, mi campaña, las campañas de Óscar León han sido unas campañas de a pie, unas campañas de propuestas y no una campaña tradicional, porque si nos vamos a las campañas tradicionales no le queda más elección al gobernante que llegar a cumplir los compromisos económicos. Y lo más difícil de esto es poderle generar conciencia a los habitantes del municipio de Girón, y es lo que yo he venido haciendo durante los últimos 5 años, vendiéndole conciencia, concientizando a los ciudadanos del municipio de Girón, que si elegimos bien, que si elegimos por la mejor propuesta, que si elegimos por la mejor hoja de vida, vamos a tener un mejor municipio. Si seguimos eligiendo por el que nos dé la teja, el bulto de cemento, el ladrillo, el tamal, pues indiscutiblemente se podrá hablar de no corrupción. En la número 15, Óscar León, ¿cuál debe ser la estrategia para generar empleo? La estrategia para generar empleo desde el municipio, o desde el, más bien desde el cargo como alcalde, va encaminada al fortalecimiento de la microempresa. Pero no solamente como se ha venido de pronto haciendo en algunas administraciones en el municipio de Girón, donde se han venido entregando unos emprendimientos, sino complementar estos emprendimientos con oportunidades. ¿A qué me refiero cuando hablo de oportunidades? Sí, obviamente el microempresario, el emprendedor necesita un insumo para poder echar adelante su negocio, su idea de negocio. Pero una vez esto se da, es necesario que ese producto, ese servicio que se presta, pues tenga un consumidor final, tenga un cliente. Y en esto es en lo que se ha venido fallando en la generación de empleo. Se está llegando al 50%, que es el cómo se hace. Pero que se vuelva sostenible depende de que haya un consumidor final para ese producto. Y en eso es que se ha venido fallando, y en eso es que vamos a trabajar, vamos a fortalecer, vamos a ir a buscar los clientes, sea a nivel nacional o internacional. Bueno, la número 16, vamos muy bien de tiempo, sí señor. ¿Cuál debe ser la estrategia para disminuir la inseguridad? Indiscutiblemente, el alcalde es la máxima autoridad del municipio de Girón. Y así como el alcalde se preocupa por hacer obras, se preocupa por programas sociales, también debe preocuparse por mantener la seguridad en el municipio de Girón. ¿Cuál es la estrategia? Trabajar mancomunadamente con las o los entes encargados de brindar seguridad. Hablo de Policía Nacional, Ejército Nacional, y como alcalde ser veedor del cumplimiento del deber de estas otras entidades, que a pesar de depender de un orden nacional, de una jerarquía nacional, el alcalde es la máxima autoridad territorial. Y como alcalde, si no está funcionando, si la policía no está cumpliendo con el deber constitucional que tiene, que es de garantizarle la seguridad a los colombianos, pues ¿qué debe hacer el alcalde? Pedir cambio, sentarse, hacer mesas de trabajo, buscar que esa policía cumpla con su deber misional, y esto acompañarla también con programas sociales, porque es que la inseguridad tiene unas causas, la inseguridad se vuelve la consecuencia. Si nosotros no le damos oportunidad a los muchachos, a los jóvenes, ¿en qué? Oportunidades en qué, en que tengan educación, no solamente primaria, secundaria, sino también educación superior, capacitarlos en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Y fuera de esto, una vez sean profesionales o técnicos o tecnólogos, abrirle las puertas, primero desde la administración municipal y luego con la empresa privada. Adicionalmente, se debe complementar con oportunidades y apoyo a los deportistas, tener a los jóvenes ocupados, que con los programas deportivos que se emanan desde la administración municipal, podamos mantener a nuestros jóvenes ocupados en sus tiempos libres, que ahí es donde, cuando no están ocupados, cuando no tienen una actividad, ya sea deportiva, ya sea cultural,
empiezan a caer en el otro problema que va conexo a la inseguridad, que es la drogadicción. Porque hoy para nadie es un secreto que eso es un todo. La inseguridad se genera a partir de la falta de oportunidad. Las faltas de oportunidades conllevan a que los muchachos o no discriminemos muchachos, porque todos estamos vulnerables a caer en un problema de drogadicción. Entonces, y la drogadicción genera el microtráfico a través de las ollas. Del microtráfico se genera violencia, se generan disputas entre bandas o entre pandillas por el control de las zonas de venta del microtráfico. Esto se vuelve un círculo vicioso, pero como alcalde juego un papel fundamental para mejorar la seguridad de nuestro municipio, y es atacar todos estos flancos. El tema de la policía es un tema importante, pero cuando ya se revisan las causas de la inseguridad pasa a un segundo plano. Entonces, si se invierten bien los dineros del municipio, si se invierten bien los recursos en programas sociales de educación, en programas sociales, deportivos, culturales, vamos a tener a nuestros jóvenes y ciudadanos del municipio de Girón ocupados con la mente en otros objetivos, y los vamos a sacar o los vamos a blindar del problema de la drogadicción. Y si no hay consumidores, pues obviamente no hay microtráfico, y si no hay microtráfico no hay violencia. Entonces, desde la administración municipal, como alcalde, es posible bajar esos niveles de inseguridad que hoy se viven en el municipio de Girón. Oscar León, en la número 17, díganos una estrategia para mejorar la movilidad. Bueno, la estrategia para mejorar la movilidad, indiscutiblemente, hoy Girón se encuentra totalmente embotellado. Girón, por su localización, es atravesado por dos ríos, y desafortunadamente son muy pocos los pasos que tenemos a través de puentes para comunicar ciertos sectores en el municipio de Girón. Hay que construir infraestructura, hay que construir puentes, pero adicionalmente también hay que poner orden. ¿Cómo se pone ese orden? A través de los agentes de tránsito. Hoy desafortunadamente el municipio de Girón tiene un déficit en personal o en agentes de tránsito. Y no es el agente de tránsito que llegue a imponer sanciones, a sacar multas, a sacar comparendos. Es el agente de tránsito que llegue al municipio de Girón, que se acerque al ciudadano y cumpla su deber, que es de regular, facilitar la movilidad en el municipio de Girón. En la número 18, ¿cómo serán sus relaciones con el gobierno nacional? Bueno, indiscutiblemente, para que lleguen ingresos del gobierno nacional, hay que manejar una buena relación. Y cuando me refiero a una buena relación, no estoy hablando de ideología política, sino la buena relación que debe tener un alcalde con el ente nacional, háblese Presidencia de la República, ministerios, para que todos estos proyectos que estamos proyectando, que estamos planteando en una propuesta de gobierno, se puedan llevar a cabo. Desafortunadamente, el presupuesto del municipio de Girón durante los últimos años ha venido estando bastante comprometido. Lo que queda para la inversión, para el desarrollo y ejecución de proyectos, es bastante, bastante poco, después del servicio a la deuda, después del pago de la nómina, que es una de las cosas que hay que llegar a revisar, y es la excesiva burocracia que tiene el municipio de Girón, más de 27 secretarías, cuando el Distrito Capital a duras penas llega a 23. Hablamos de un municipio con 200.000 habitantes y un Distrito Capital de más de 8 millones de habitantes. O sea, no hay ningún balance ni ninguna relación en esto. Entonces, indiscutiblemente, hay que llegar a liberar esos recursos que se están gastando en nómina para llevarlos a la inversión. En la número 19, ¿cuál es su bandera política? Pues mi bandera política es el municipio de Girón. Son sus habitantes, son sus problemas, son sus necesidades. Más que hablar de derecha, de izquierda,
Hoy estoy haciendo una campaña de ciudadanos sin padrinos políticos. Estoy haciendo una campaña para la gente, para llegarle a servir al municipio de Girón. Conozco el municipio de Girón, lo conozco como funcionario, como concejal, como ciudadano y como habitante. Bueno, la número 20, como le explicaba, la dinámica del programa es que usted, por favor, toma una papeleta a ver qué pregunta le sale. Por favor, escoge un papelito allí de la... Sí, señor. A ver quién le sale ahora. Bueno, ¿prefiere taxi o plataforma digital? ¿Por qué? Bueno, yo soy un usuario común del transporte público, tanto del taxi como de las plataformas digitales, pero últimamente me he venido inclinando más por las plataformas. ¿Por qué por la plataforma? Por la comodidad en el servicio, ¿sí? por la agilidad. Muchas veces sale uno a buscar un taxi y pues difícilmente, sobre todo en las horas pico, no es fácil encontrar un taxi libre, un taxi que lo lleve donde uno necesita que lo lleven. Entonces, con la plataforma pues se garantiza que el pasajero o el usuario se ha llevado a su lugar de destino. Inclusive, los taxis, hay muchos taxistas que también utilizan las plataformas para llegarle a los clientes. Más que sea un taxi o un in-drive, o como se llame, la plataforma es el servicio y la facilidad que la tecnología nos presta a los ciudadanos. Entonces me inclino más por esa facilidad. Bueno, con el tiempo que nos queda le alcanzamos a hacer una pregunta adicional, en la número 21. ¿De cuál voto se arrepiente? ¿De cuál voto me arrepiento? Buena pregunta. Vamos a hacer memoria. ¿De qué voto me arrepiento? ¿No? Realmente, de pronto decir ahorita que me arrepiento de un voto no lo tengo muy claro, porque yo he sido una persona que he votado siempre a conciencia. He votado por lo que yo considero debe ser y no movido por algo externo. Cuando hablo de algo externo es por una conveniencia, por un puesto, por un contrato. Yo voto a conciencia. Y muchos de estos votos que he dado, pues no han logrado el objetivo como tal. Entonces decir hoy que me arrepiento de un voto, pues no lo tengo así fresco en la memoria. Bueno, ese análisis le permitió completar los 20 minutos, señor Oscar Alberto León Chacón. Gracias por atreverse a participar en Los Escogidos. No, muchísimas gracias a usted por esta oportunidad que me brinda. A ustedes, televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Volveremos muy pronto. Mi nombre es Miller Arévalo y este es el polígrafo de las elecciones 2023 de Corrillos, Los Escogidos.